Indicaron que la nueva ley atenta con la biodiversidad biológica y el cuerpo de las personas, contaminándolos, y al mismo tiempo se tendrá una dependencia de los alimentos que esperan comercializar empresas internacionales. Guatemala le está dando una cancha abierta para que entren estas empresas transnacionales, que al final lo que quieren es que nosotros tengamos una dependencia económica hacia ellos, que nuestros alimentos vengan de países extranjeros, cuando sabemos muy bien que aquí en Guatemala somos el centro de origen del maíz y de otras especies más. Al consultarle por qué hasta ahora se están pronunciando, comentó lo siguiente. En enero, cabalmente se hizo una presentación de este reglamento, donde lo hicieron a puerta cerrada, donde estaban representantes nada más de industrias, donde estaban representantes de organismos del gobierno, pero ni siquiera fueron tomados los pueblos. También dieron a conocer la inauguración de la campaña de consumo sano y responsable. Esta campaña cabalmente lo que viene es alertar a la población de que cada vez debemos de cuidar de qué nos estamos alimentando. Estamos comiendo, pero no estamos alimentando. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchun.